El siguiente punto sería iniciar si procede el procedimiento de declaración de caducidad del programa de actuación integrada para el desarrollo del sector residencial San Antonio Noreste de Requena y la resolución de la adjudicación de la condición de agente urbanizador de la mercantil Ecicer Mediterráneo SL. Señora secretaria. La Comisión Informativa de Urbanismo, Transporte, Medio Ambiente, Aldeas, Brigadas, Servicios Públicos, de 7 de marzo de 2024, dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Iniciar el procedimiento para declarar la caducidad del programa de actuación integrada para el desarrollo del sector residencial San Antonio Noreste de Requena y la resolución de la adjudicación de la condición de agente urbanizador de la mercantil Ecicer Mediterráneo SL, en atención al incumplimiento del plazo total de ejecución del programa y de las obligaciones inherentes a la condición de agente urbanizador, en mérito y de conformidad con lo expuesto. Segundo, poner de manifiesto y a disposición de dicha mercantil el expediente completo incoado para la resolución de la adjudicación del referido programa, al objeto de que en el plazo de 10 días pueda formular las alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estime convenientes a la defensa de su derecho. Asimismo, y por el mismo plazo, poner a disposición de los avalistas el referido expediente al objeto de que puedan presentar cuantas alegaciones entiendan convenientes a su derecho. Además de lo anterior, otorgar audiencia a los propietarios de bienes y derechos afectados por la actuación por un plazo de 20 días, para que puedan presentar alegaciones a la vista del acuerdo adoptado. Muchas gracias, señora secretaria. Cedo la palabra al concejal de urbanismo. Bueno, el PAI del sector residencial San Antonio Noreste, que iba a desarrollar la empresa Ecicer Mediterránea Sociedad Limitada, bueno, pues ha pasado el tiempo y estas obras no se han desarrollado y este plan tampoco. Entonces, lo que proponemos en este pleno es iniciar la caducidad de dicho plan de actuación integrada residencial San Antonio Noroeste y la resolución de la condición de esta empresa que he dicho anteriormente como agente urbanizador. ¿Hay alguna intervención? ¿Aclaración? ¿No? Pues entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Aprobado por unanimidad.